Hola monada, ¿cómo les baila? Acá Dichelo in the house comentando un nuevo video y continuamos con Uncharted 4, el desenlace del ladrón, donde nos habíamos quedado en el capítulo 12 en alta mar, que íbamos con Sam en nuestra lancha y bueno, están cargando de nuevo por si hay diálogo nuevamente, así escuchan porque hablaron demasiado en el capítulo anterior al final, pero por si las dudas, los ponemos acá, así no se pierden mucho diálogo, ¿sí? Y si me notan así, porque estoy medio dormido. Ya les cuento por qué. Ah, bueno, desde acá, de donde nos habíamos quedado justo. Sabes, más allá de esta locura de la cacería del tesoro, Avery tenía razón. ¿De qué hablas? Vivió según sus propias reglas, viajó por el mundo, hizo su fortuna a su manera. ¿Seguro? Si olvidamos que en su cabeza tenía recompensa. Vamos. Todo depende de cómo termina su historia, ¿no? ¿Quién sabe? Quizás al final todo valió la pena. Wow. Como les digo, hoy es sábado y me la pasé durmiendo todo el día. O sea, tuve una semana durísima con exámenes, que estaba re loco. Es una sensación rara. Finalmente estamos al borde de un gran descubrimiento y estoy emocionado y aterrado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Nathan, por ahí es un barco. Allá hay un barco. O lo que queda de él. Pero acá hay una entrada del diario y quiero que lean eso. Como les decía, tuve una semana sumamente atareada en la facultad y solamente quise dormir y dormí todo el día. Ya son las 8 de la noche, ya. De la tarde, no, son las 8 de la noche. ¿Qué es esto? Vieja, no entiendo nada, viste, que te desperté y decís, ¿qué tienes ahí? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, boludo? ¿Qué pasa? Burns. Bien, ustedes monada ya saben, solamente ponen pausa y leen tranquilones. Dios santo, Sam, esto lo escribió el nieto de Burns. Tiene sentido, la cruz en Panamá estaba hueca. Debió seguir las mismas pistas. Miren lo que es ese lugar, daría gusto, ¿no? Estar en una isla así, la verdad. Ay, no sé que tengo una garganta, Dios. Y no es un pene, así que no se hagan los pelotudos. Puedo decir, ah, no sé que tengo una garganta. Seguro que tenés un pito, puto, empiezan todos. Marco, ¿qué Marco? Pensé que iba a seguir la conversación de Marco. Pero bueno, acá también hay otro trofeo. Que es como en el 2 y en el 3. Porque en el 2, cuando nos tiramos a la pileta de un techo, estamos con Chloe, se escucha Marco. Después, en el 3, en la pileta de un barco solo nos metemos y juega a Marco Polo solo. Y ahora, bueno, vuelve Marco con Sam. Solamente que Sam no sabe quién es Marco Polo. Sabe de piratas, pero no sabe de quién es Marco Polo. Bueno, esa es otra entrada del diario. Y acá adentro hay un tesoro. Simplemente hay que... Era por acá arriba, por acá. Sí. Y ahí abajo está el tesoro. Como no hay más nada, nos vamos a volver al barco. Puta madre, boludo, me pica la nariz, no sé qué tengo en la garganta. ¡Creo que me voy a morir! Es muy genial, ¿no? Sí, muy genial. ¡Ah, como muero, volantito, así re piola! Y a ver, la isla tiene varias entradas. Sí. Varias entradas vinculan solamente a tesoros. Así que mucha pelota no le vamos a dar, ¿sí? Porque si no, sería entrar a todos los lugares y para buscar tesoro nomás. Acá, si nos subimos por ahí arriba, hay tesoro, por ejemplo. Hay que subirse al techo
de la lancha y saca el tesoro. Entonces, como bien les digo... Perdón, disculpa. No, que perdón, disculpa, vamos a romper todo, boludo. Nathan, arriba. Bueno, eso definitivamente es hecho por el hombre. No, no, hecho por piratas. Vamos a estacionarlo por acá, más o menos, calculo yo. Ahí. Mientras que no se nos vaya el carajo. Y acá, antes de ir para allá, vamos a ir en busca de... Tratemos de subir a la torre. Otras entradas de diario que vinculan también a cositas bastante interesantes. Por ejemplo, eso que están viendo ahí, por ejemplo. Por aquí, escaleras. Wow, es el tipo loco de la tripulación de Burns. Lo dejaron aquí. Eso no está bien. Ahí tienen el diálogo. Ahí está el barco hundido, que bueno, no se los había mostrado. Abajo de esa piedra hay un tesoro. Para allá hay más tesoro. Sí, o sea, lo que yo les decía, que esta parte es puro tesoro. O sea, para donde vas a encontrar un tesoro. En serio que no sé qué tengo en la garganta. Y ya me está fastidiando. Parece una antigua torre de vigilancia. Veamos si podemos detectar algo desde ahí. Bien, arriba. Bueno, este capítulo viene siendo más que nada de transición. Por ahora. No se desilusionen. Sam, por aquí. Creo que me voy a matar. Esto se ve prometedor. Una especie de símbolo. ¿Qué dice ese símbolo? Chevron, flecha. Parece la flecha de una brújula. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Bien, si aprendí algo de ti, es a presionar todo. Mira allá abajo, es el mismo símbolo. Otra flecha. Averigüemos hacia dónde apunta. Muy piola esta vista. Ajá. Bárbaro. En serio, qué genial. Es uno de los paisajes más bonitos que tiene Uncharted en este juego. ¿Podría bajarme así directamente? Mierda, en serio, no sé qué tengo en la garganta. Puta madre. ¡Uy, me maté! Soy un winner, soy un genio. No sé cómo mierda dice, pero soy un winner. Bueno, ahí tenemos el barquito. Pero tenemos una señalización que tenemos que seguir. Ah, acá había algo más. No me acuerdo. Ajá. Ah, es una especie de puerta. Que cierra una cámara. Una cámara gigante. Para guardar un tesoro. Sam quiere encontrar el tesoro ya. Su ego no lo permitiría. El sitio donde Avery escondió el tesoro va a ser el más elaborado que ya hemos visto. Y seguro está bien protegido. Tiene sentido. Bien, acá tenemos la primera flecha. Veamos estas flechas, veamos a dónde van. Allá tenemos otra flecha. De aquel lado no se puede hacer nada, hay solamente unas cuevas que vamos a pasar por esas cuevas en algún momento. Y no, no se puede hacer nada, o sea, ir al pedo. Así que directamente vamos a seguir las flechas. Vamos a hacerlo más interactivo, vamos a hacerlo más rápido. Ya voy. Bien, vamos a seguir esta flecha demoníaca que dice para aquel lado.
Esta dice para este otro lado. Allá hay otra. Esta es otra. Derecho. Acá. ¡Ey, mira! Ahí hay otra flecha. Otra. Bien. Yo, si mal no recuerdo, es por acá, o sea. Me voy a hacer el pelotudo, no voy a seguir la flecha, ¿viste? Acá, ¿ves? Esta es la última flecha y esta es la entrada. Puerta gigante. Es una buena señal. Excelente. Porque esta cueva, cuando vos estás navegando al pedo, no está. Se abre junto al botón que aprieta Sam. Aquí vamos. O sea, malditos piratas ingenieros. Esto es genial. ¿Qué? ¿Trepar por este acantilado? Sí, trepar por este acantilado en una isla pirata secreta. Vamos, admítelo. Bueno. Pues yo creo que es muy genial. Dale, que si nos caemos ahí nos hacemos bosta. Muy bien. Podemos avanzar. Bien, espera. No quiero caer desde aquí y morir. Lógico, lógico. Y acá empiezan las construcciones gigantescas. Oh, no se caracterizaba por ser moderado, ¿verdad? Bueno, tenía el capital. Si lo tienes, muéstralo, ¿no? Por allá dentro hay un tesoro. ¿Esto califica como el lugar más elaborado que hayamos visto? Es posible. Puede ser. Vamos, veamos de cerca. No, por acá no se puede subir. Chiquito sonso, creo que había que darle vuelta. Por acá está el tesoro que yo les decía. Y de acá sí podemos saltar. ¿Por qué salto? Maldito Sam que trepa por todos lados. Miren lo que es eso, boludo. Oh, mira. Hay escombros en la entrada principal. Otra vez. Lógico. Supongo que los constructores de Avery no pensaron en los años de erosión. Claramente. Tendremos que buscar otro camino. Por acá, sígueme, maldito. Hey, Sam. Vamos, dame una mano. Sí, claro. Para arriba. Bien, pasa por ahí. Perfecto. Sí, de nada. Cielos. Hay muchas cosas para poder sortear, ¿no? La vida glamorosa del cazador de tesoros. Al menos hacemos ejercicio. Eso es importante. No. ¿Ven? Esta es la cueva. Esta es la isla que les decía, que se veía desde el frente, que había cuevas, pero que no era imposible llegar. Bueno, se llega desde otra parte. ¿Qué crees que era este lugar? Esas arcadas me recuerdan a la Catedral de San Dimas, pero no lo sé. Oh, hay un puente de soga. Vamos. Fíjate qué encuentras ahí. De acuerdo. Es muy loco. Bien, hay un camino. Pero no veo otra forma de subir. Espera. ¡Sam! ¿Estás bien? Al menos estoy del otro lado. Bien. Aún debemos lograr que subas. ¡Aguanta! ¿Ven que Nate no es el único que rompe cosas? ¡Sam! ¡Algo! ¡Sam! ¡Hey! ¿Sigues ahí? Este otro trofeo. Acá hay otro. ¡Maldita sea! ¿Otro tesoro? Bueno, veamos. Arruiné mi matrimonio. Alejé a mi mejor amigo. Me persiguen dos lunáticos y su ejército. Y ahora desapareció mi hermano. Se puso psicólogo. ¿Ya estás ahí arriba? ¿Dónde estabas? Buscando la forma de que subieras. Bien, cruza de un salto entonces. Gracias. Bárbaro. ¿Todo en orden? Todo está bien. Sigamos avanzando. De acuerdo. No me acuerdo si esa caja la tenía que utilizar. No, directamente tengo acá este árbol.
Pero acá tenemos una conversación. Miren esos bichos. ¿Puedo matarlo? Bueno, no lo pude matar, pero al menos salieron volando. Eso demuestra algo de inteligencia, ¿no? Y que son hackers. ¿Cuándo? Antes, grité tu nombre. No te escuché. ¿Por qué? ¿Estabas preocupado? Tal vez te habías distraído. ¿Ahora estoy distraído? ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Vamos? Sí, vamos. Pobre Drake, tiene miedo de perder de nuevo a su hermano. ¡No lo entienden! Bueno, la idea acá es, cuando nosotros lo tiramos, es ir para aquel lado, que sinceramente no hay nada. Solamente está cerrado el camino. Pero acá tiene un truquito. Esto. Tiene un truquito. Dale, Drey. Perfecto. Aquí hay un camino. Genial. Es ir por otro camino. Se ha arrebatado. Balanceándose y tirándose por todos lados sin previo aviso el tipo. Acá está. Perfecto. Como bien les dije, esta parte es más de transición. Por aquí, ¿no? Por acá no. Bien. Pensé que me hacía mierda. Sam, aquí. Perfecto. Bien, parece que seguimos en el camino correcto. Cada vez más alto, ¿no? Pero les iba a decir cuando estábamos ahí en esa piedra que qué loco. Porque bueno, estuvimos allá explorando, terminamos en una porción de la entrada y ya estamos re adentro. Entonces está muy bien diseñado y planificado el lugar. Encontró esto. Acá no me acuerdo qué había. No me acuerdo si había un tesoro. Sí, acá me parece que había un tesoro por ahí arriba, algo así. Y nada más. Cuando estabas en el orfanato, ¿te imaginabas que haríamos locuras como esta? No, realmente no. Nosotros caeríamos ahí, ¿no? Y tenemos aquel lugar del costado. Entonces, si nosotros venimos por acá, ¡hay un tesoro! A deslizarse nomás. Oh yeah, motherfuckers. Todo embarrado. Esa es la segunda cisterna más grande que haya visto. Espera, ¿dónde estaba la más grande? Después te cuento. En Shambhala. Vamos, bajemos. Bien, para allá hay tesoro. Si nos subimos por acá y nos tiramos desde acá, también hay tesoro. Tiramos por acá, hay tesoro. Entonces directamente nosotros. ¡Ay no! ¡Qué boludo! Para. No sé si llego. Quiero hacer la entrada de diario. Bien. Ahí está. Quiero hacer la entrada de diario porque quiero hacer todas las entradas con ustedes y todas esas cosas. En nuestra querida libreta. Ahora sí nos podemos ir. Bien. Perfecto. ¡Maldita sea! Muy bien. Bien, acá sí nos subimos así y nos mecemos y nos tiramos a los pies de ese tipo. Tenemos otro tesoro más. ¡Otro tesoro! Pero, ya que me están pasando demasiadas cosas, sí, les voy contando un montón de tesoro.
Bien. Pensé que se había perdido de nuevo. Dios. Bien. Mira este lugar. ¿Qué pasa, Sam, con este lugar? Te dije que es la segunda cisterna más grande que he visto, así que no molestes. Acá vamos a encontrar cosas muy locas. Sam, mira. Hey. Tal vez planeaban un parque de diversiones gigante. Por esa rueda. Sam, mira este diorama. Parece la calle de una ciudad. ¿Crees que hayan hecho todo esto? Con estos tipos, ya no sé qué pensar. Está muy bien hecho. Este es el pirata mogol. Planos. Vaya, bastante antiguos. ¿Y cómo se mantuvieron en el tiempo, no? Sam, mira esto. Mira, sellos de capitanes piratas. Todos alrededor de Avery. Avery y Chu presidiendo sobre sus capitanes. Parece que están escribiendo un código de conducta. Carta de derechos de piratas. El barco de Avery. The Fierce Battle. The Fancy. Sí, el que ataca al Gunsway. Así empezó todo. Nathan, esto es la historia de la fundación de Libertalia. Algo así. Algo así, Sam, ¿no? ¡Algo así, Sam! Bien, no me acuerdo si por acá había algo más. Sí, recuerdo que allá hay un tesoro. Acá hay algo más. Muchas provisiones. Herramientas, semillas. Provisiones probablemente vencidas. ¿Qué demonios era este lugar? Una especie de base de operaciones. Oh, por Dios, es donde planearon Libertalia. La pregunta es, ¿llevaron a cabo realmente todo esto? Asumo que sí lo hicieron. Mira todo esto. ¿No dedicas toda tu vida a algo para abandonarlo justo antes de terminar? Las cosas no siempre salen según los planes. Tal cual, uno nunca sabe. En todos lados, el sello de Avery, o sea, aquí va. El tipo, está bien, fue el fundador de esto. ¿Cómo está roto o algo así? Pero el tipo tenía un problema de imagen, o sea, levantémosla juntos. Era un dios. Para él mismo, era su propio dios, o sea, para un poco, boludo. Solo piensa en todo ese tesoro. Mierda. Wow. Bueno, parece que tenemos que superar otra prueba. Eso parece. Al parecer, sí. Y sumamente elaborada. Veamos qué hacen estos. Bien. ¿Qué carajo era esto? Bien. Impresionante trabajo de ingeniería. Para porque no me acuerdo, ¿viste? Rotar. Ajá, hacen girar los símbolos. Sí, eso ayudará. Ahí. Y necesito una W. Que vendría a ser la W de West. Porque son puntos cardinales. El sol y la luna. Eso es. ¿Qué es eso? Vaya, mira. Estatuas. Capitanes piratas. Estaboni, Baldrige, Albasra. Ay, no me acuerdo el nombre de ese tipo. Es el de Monkey Island. Ese. O sea, entonces, eso es. ¿Quién era este tipo, Albasra? Era un mogol. Uno de los soldados del Gunsway. ¿Y qué hace aliándose con Avery? Hay historias que dicen que lo iban a encontrar. Pero se liberó durante la batalla y voló la reserva de pólvora del Gunsway. ¿Y Avery agradecido lo trajo con él? Exacto. ¿Y ese otro tipo? Escuché que empezó como un don nadie y se convirtió en un gran espadachín. Están hablando del de... Oh, what the fuck, ¿qué hiciste, Chelo? Están hablando del de Monkey Island. Estoy girando los dos símbolos a la vez. Sí. Y no me acuerdo si hay un lugar para girarlo solamente a uno.
Creo que este es el espacio para girar uno nomás. Sí. ¿Y cuál era? Es de izquierda hacia abajo. No. No. Dale. Dale. Bien, eso es. Ese es. Ahora hay que llevarlo a las luces. Sam indica cómo tiene que ser todo y nunca hace nada. Nunca hace nada. Listo. Aquí vamos de nuevo. ¿Qué tenemos? Bueno, veamos. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Bin Malik y Christopher Condent. 8 de 12. Bien. Este es el más difícil porque acá giran los símbolos para todos lados. Giran con tan solo... Hey, mira, los símbolos de este anillo giran constantemente. Astuto. Es un dolor de huevos. Ese tipo Bin Malik tiene aspecto de moro. Ah, sí, es que lo es. ¿Qué hace tan lejos de Barbería? Como nosotros. Mira tu lugar de la acción. Creo que eran dos más, a ver. Bueno, ese está. Este está para el culo. Bien, menos mal que aquí no gira. Creo que lo tienes. Ahí está. ¡Sí! Y los últimos de la tripulación. Richard Wundt, Edward England y Thomas Tew. Sam, mira lo que es allí a donde vamos. Wow, espera un minuto. Son solo 11 piratas. Nos falta el pirata estrella. Eso es raro. Claro, bueno, que es raro, pero como dijo Drake, es el pirata estrella. Entonces, bien, ¿qué podemos esperar de Henry Avery, que tiene un instinto de superioridad, no? Dios santo. Algo ahí así. Ahí está la estatua de Avery que faltaba. ¿Sabes qué? Comienzo a pensar que nuestro amigo era un poco narcisista. ¿Tú crees? Veamos qué nos tiene reservado. Creo que narcisista se queda poco, o sea... Es un largo camino hacia abajo. Oye, Nathan, dime la verdad. ¿Cómo valorarías esta aventura? Tú sabes, en comparación con la que viviste. Pregúntamelo cuando termine. Yo también quiero valorar las aventuras de Nathan. ¿Por qué solamente le pregunta a él? ¡No te rompas, no te rompas! Cuando terminemos esta historia, no se rompió. Sea que la terminemos bien o la terminemos mal, yo voy a decir un punto de vista sobre cuál es mi historia favorita. Y nos fuimos para el agua, para el agua. Bien, estamos en rumbo. Sam está arriba. Bien. Bien. La isla con la estatua gigante de Avery está a la derecha. Se está picando el mar, como ven. El mar, el océano, whatever. Whatever. Está viniendo una tormenta. Sí, es lo que es eso. ¿Es eso o solo necesito otro cigarrillo? Quizás ambas cosas. Se está empezando a picar esto. A mí no me gustan las tormentas en alta mar, no me gustan para nada. Parece que tiene un catalejo, pero no está mirando por ahí. Tal vez quiere que nosotros lo usemos. Está bueno porque, o sea, no solo se pica el mar, sino en vez de cómo cambia el clima, hay viento, hay hojas volando, hay tierra volando junto al viento. Hay viento con el viento, o sea, el viento con más viento es igual al viento ventoso. Bien, tenemos otra entradita más de nuestro pirata estrella. Y
y vamos a ver qué es lo que está mirando. Henry, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué pretendes? Vamos a ver qué está mirando ese tipo. Hey, vamos. Sal. No, no, no. No, el honor es tuyo. Insisto, vamos. Muy bien, capitán. ¿Qué estamos mirando? Soy como el lorito, ¿viste? Cuando los piratas tienen el oro arriba. ¡Somos el oro! Bien. ¿Y? ¿Isla Grande en forma de calavera? ¡Isla Grande! Sin calavera. Debe ser esa. Libertalia. Eres optimista a pesar de todo. Mira, estamos solos aquí. No está mal sentir un poco de entusiasmo por esto. Lo haré cuando ya no tengas la soga de alcanzar el cuello. Vamos. Bien. ¿Qué? Dije bien. No, 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 no. Tus bien jamás son un bien. Generalmente son lo opuesto a bien. Vean, estos tipos llaman la mala suerte. ¡Llama la puta mala suerte! Y en otro sino. Ay, mierda. Dicen algo. Los hermanos Drake dicen algo. Ya sea Nate, ya sea Sam. Cualquier Drake dice algo y se va todo el carajo. Y volvemos al inicio de cómo se empezó todo. Así comenzó nuestra aventura en Uncharted 4, A Thief in Uncharted 4. Capítulo 13, Varados. Bien, monada, de esta manera vamos a terminar el capítulo del día de hoy. Como ya vimos, fue un capítulo de transición, ¿sí? ¡Sam, me escuchas! Pero estamos sobre la pista. Tal vez más adelante. Estamos muy sobre la pista del Gunsway y del tesoro de Henry Avery. Así que, sin más nada que decir, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden dejar su like, su comentario, suscribirse si no lo están, compartir el video con todos sus monos amigos y nos vemos en el próximo video. Adiós.